700 personas se dieron cita este lunes 28 de julio en el Coliseo Mayor del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Cantón Río Verde, donde el ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, inauguró formalmente los sextos Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2014 con la presencia de autoridades de la provincia. De inmediato se dio paso a las intervenciones del alcalde del Cantón Río Verde, Duval Guizamano, quien dio las palabras de bienvenida a las delegaciones y autoridades. Quiero decirle a todos ustedes, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo bien, porque todos ustedes son los que mañana van a brindar las banderas del Ecuador en los diferentes escenarios del mundo, que nos vamos a sentir orgullosos de cada uno de ustedes. Junto con las palabras de la gobernadora de la provincia de Esmeraldas, quien felicitó al ministro del Deporte por esa entrega incesante al deporte ecuatoriano. La idea es poder potenciar todos los espacios deportivos de la provincia para que nuestros deportistas puedan seguir dándonos orgullo. Me siento muy contenta y sobre todo orgullosa de pertenecer a este proyecto que hoy más que nunca le está dando dignidad al deporte. Nunca más un deportista sin sus implementos para poder competir. Andrés Montaño, deportista esmeraldeño, hizo el ingreso de la T olímpica, mientras que Joel Ortiz, destacado deportista esmeraldeño de la misma disciplina, realizó el juramento deportivo prometiendo defender con honor y lealtad. Hoy nos sentimos muy felices. Ustedes ven los resultados deportivos obtenidos en estas últimas semanas. Eso no es producto de la casualidad. Eso es un proceso, un trabajo planificado que se viene. Agradecimiento a los dirigentes, presidentes de ligas cantonales, de asociaciones, de federaciones provinciales, de federaciones nacionales, de FEDENADOR, que todos están alineados en lo que aspiramos como deporte ecuatoriano, ser una potencia regional y, por qué no, mundial. Posteriormente realizó la premiación de la jornada final en la disciplina de lucha libre masculina, compartiendo gratos y conmemorables momentos con los deportistas, entrenadores y presidentes de federaciones de las delegaciones presentes.